Gritar un gol, seguir a mi equipo, que voy a alentar todos los domingos, que debo salir y agito los trapos, me pongo a saltar y todos cantando. Te sigo a todas partes sin horario. Pongo a solo defensa el ganador. Siempre te voy a alentar. Te sigo a todos lados en la cancha o en el solo defensa. Bien, ¿cómo andan, amigos de Defensa? ¿Cómo están todos del otro lado? El gusto de volver a saludarlos, de volver a compartir con ustedes. Venimos de la transmisión que estuvimos haciendo frente a Rosario Central para compartir sensaciones con todos ustedes. A nada de del final del partido, empató Defensa 0-0. Algún distraído que no esté al tanto, que recién se engancha, que no pudo ver nada por cuestión de trabajo, que no leyó nada, no escuchó nada. Bueno, empató Defensa 0-0 frente a Rosario Central. Un partido que tuvo de todo y vamos a debatir muchas cuestiones, sobre todo temas que tienen que ver también otra vez con polémicas del árbitro. En este caso, a ver, son criterios que usa el árbitro. Ya no hubo robo, por así decirlo, como sí pasó frente a Racing. En este caso, Defensa, al igual que frente a Platense, mostró un esquema mezquino, un equipo que levantó y mucho en el segundo tiempo. Ya iremos compartiendo los grupos, iremos compartiendo en todas las cuestiones. Gracias por los que se van conectando de a poquito ahí en Facebook, los que se van conectando, los que se van sumando también en Instagram Live. Pero empató Defensa y nos quedó un sabor raro, ¿no? De lo que fue el empate frente a Rosario Central. Un partido que, otra vez, como pasó frente a Platense, insisto con esto, me quedó esa sensación de que se podía haber ganado, se podía ganar. Se podía ganar el juego si tal vez había un poco más de ambición desde lo táctico. Defensa mostró que tiene con qué. Sobre todo, insisto, en el segundo tiempo. Un primer tiempo muy mezquino. Un equipo que casi que no quería pasar la mitad de cancha. Un equipo que tenía esa orden. Casi que no pateó al arco, de las que estuvimos muy aisladas. Dependemos mucho de la individualidad de Togni. Me pone contento, como repito lo que decía el programa anterior, el post partido frente a Racing, me pone contento que Lubita Fernández esté levantada, que Lubita esté mostrando otro fútbol, que pone la sangre que hay que poner, lo que esperamos de nuestros jugadores, de nuestros queridos jugadores de Defensa y Justicia, nuestros dirigidos, iba a decir, mira. Pero bueno, Defensa empató y mucha polémica, y nos quedamos todos choqueados, porque quiero arrancar con esto, nos quedamos todos choqueados con el mano a mano en el final que tuvo el bueno de Tommy Escalante. Tuvo un mano a mano increíble, tal vez el nerviosismo, la cancha, el escenario, la falta de experiencia. No lo debe poder creer hasta ahora Tommy Escalante. ¿Viste? Cuando no sabes qué hacer, ¿qué hago? Le pego, lo gambeteo. Hasta que se decidió Tommy Escalante, Gaspar Servio parado lo esperó y solamente tomó la pelota. Nada que hacer para Tommy Escalante. Defensa tuvo la victoria a los pies de él. Tal vez si le quedaba esa pelota a Lubita Fernández, a Titi Ortiz, pudo haber pasado lo mismo. No quiero recaer tampoco de lleno en Escalante, pero se nota por qué Escalante no tiene tantos minutos en Defensa. Desde que lo ponen, insisto, yo banco a los pibes, pero desde que lo ponen se nota un nivel bajo de Escalante. No es el mismo Escalante que jugaba para Crespo, por ejemplo, que tenía otra confianza. Hoy Escalante jugó igual que los partidos que le ha tocado, poco y nada. De hecho, tuvo el mano a mano inmejorable y lo terminó desperdiciando. Pudo haber sido un triunfo para Defensa y Justicia. Como digo, Defensa lo pudo haber ganado, lo pudo haber perdido. Tuvo algunas intervenciones el flaco Unzain, no fue una barbaridad lo que llegó central, pero por momentos nos llenaban de centros dentro del área, aunque con poca claridad. Sabemos que por el empuje de su gente. Siempre pasan estas cosas con los rosarinos. Siempre pasan estas cosas. La escaramuza, la provocación.
donde defensa no tiene que entrar, y lastimosamente por su temperamento, cuestión que también deberá trabajar Nazareno Colombo, otra vez fue expulsado en Defensa y Justicia. Ya es la tercera, si mal no recuerdo, algo nos decía Juan y la transmisión, expulsión de Colombo en Defensa en tan poco tiempo. Un jugador que se deja llevar por las revoluciones que tiene un jugador dentro del campo de juego, sabemos que son profesionales, esto es debatible, es discutible. Ahí vamos a hablar si estuvo bien expulsado o no. No me dio tiempo la finalización del partido para poner un compacto, al menos de las jugadas más polémicas, del mano a mano que terminó amarrando Escalante, de si estuvo bien expulsado o no Colombo. Para mi criterio estuvo bien expulsado. Ahí se vio clarísimo un abrazo para los amigos de Cel Construcción en Seco, ¿eh? Acá está la publicidad todo el tiempo. En Facebook Watch te invito, amigo, para que nos saludes, nos visites ahí, ¿eh? En Instagram siempre es más para ponchar a la gente de Instagram también que nos acompaña. La transmisión que salió bárbara en YouTube también, que tienen para mirar, para escuchar nuevamente el partido. Siempre se tornan así raros estos encuentros. Siempre Rosario Central, en su casa, quieren llevarlo a otro lado al partido. Te quieren sacar de lo futbolístico. Meterse en tu cabeza y sacarte del partido. Y es lo que lograron con Colombo, que lo terminaron expulsando. De hecho, las provocaciones también recayeron sobre Lubita, que no se aguantó, lo fue a empujar a Buonanotte, el árbitro lo echó, después miró el VAR, dijo no, era para amarilla, porque fue como un empujón. Bueno, en eso se salvó Defensa de tener otro expulsado. Algo que no entiendo de Bacari, que más vale que se le tiene paciencia al entrenador, que va a tener tiempo y de sobra para trabajar tranquilo en sus ideales, en su idea, en la moral de su equipo. Pero no entiendo cómo Defensa es uno de local que sale a ganar, que es el defensa de siempre, que nos gusta, que estamos acostumbrados, y de visitante fuera de casa nos cuesta porque somos un equipo mezquino. Defensa está bien, sale a no perder de visitante. Y me dirán, somos Defensa y Justicia, y lo entiendo, y está bárbaro, pero si vos no le metés, no le decís a los jugadores que hay que patear al arco, o no tenés la idea de pasar tres cuartos de cancha, es muy difícil ganar un partido así. Yo creo que Defensa, tanto con Platense, meto mucho a Platense porque me hizo acordar el planteo a ese partido. Como hoy, Defensa tenía las armas para ganarlo. Defensa le pudo haber ganado Central. Un gol anulado a Lubita en offside. Dos goles anulados, me parece. Dos goles anulados a Defensa, en offside los dos. Pero a mí me pareció un planteo muy mezquino el equipo. A ver, los nombres que sostenga el 11, me pareció excelente sostener un 11. Está bien, el cambio obligado, la lógica. Vuelve Cardona, que nunca pobre pudo llegar al 100 de su estado físico. Terminó saliendo lesionado, entró Salazar en segundo tiempo. No tuvo un buen partido el Gallito Duarte. Sabemos que lo vienen atendiendo hace rato de lo físico y el Gallito no puede demostrar su mejor fútbol. Tite Ortiz casi que entró poco en movimiento, tal vez necesita más minutos. Cristian Ortiz en la mitad de la cancha. A mí Julián López no me gusta. A mí no me termina de convencer. Yo leo comentarios, leía mensajes de la gente. Nadie dice nada de Julián López. Todos nos quejamos del facha, que el Gallito no tuvo un buen partido. Y Julián López, tal vez yo en mi criterio esté equivocado, pero a mi entender, según lo que relatábamos hace un rato, a mí no me gustó Julián López. Hace rato no me viene gustando. No lo nombro, no lo nombro en el relato. Buen partido de Soto por el costado izquierdo. Tuvo un lindo duelo ahí con Damián Martínez, ex defensa, que pasó al ataque todo el tiempo. Togni hizo lo que pudo. Gran partido de Alanis. Esto de sacarlo a Alanis y meterlo a Souto, dejalo que juegue los 90. Dejalo que juegue los 90, que se desgaste. Explotémoslo, saquémosle todo el jugo. Ahora Alanis, en otros momentos yo decía, y Alanis necesita descansar. Hoy Alanis necesita jugar todo el partido, como jugó Togni, como jugó Lubita Fernández. No lo podés sacar a Alanis. Está bien, justo pasó el momento. Después de que lo termina de que hace los cambios defensivos, sacándolo a Duarte, sacándolo a Alanis, lo echan, lo expulsan a Colombo. En esa jugada particular me fui un poco por las ramas, ¿no? A mí me da la sensación, un pisotón contra el jugador de Central, y después de la bronca, de la misma inercia que se deja llevar el hombre de defensa, le pega un pelotazo. Entonces es una actitud antideportiva, por lo que lo echa el árbitro. Para mí está bien expulsado Nazareno Colombo, que insisto, deberá trabajar en ello. En Bosques no solo se trabaja o no solo se debe trabajar de lo futbolístico, de lo físico, también se debe trabajar lo psicológico. El equipo de Coca, del ascenso,
tenía un psicólogo en el cuerpo técnico. Yo no digo que Colombo necesite un psicólogo, no me malinterpreten. Digo que hay que trabajar también las cuestiones actitudinales y morales. No dejarse amedrentar por cualquier tipo de provocación del rival. Y esto los jugadores lo saben mejor que nadie. Son profesionales, recontra experimentados, han jugado en el barrio, en el potrero, con amigos. Saben lo que es que te metan el dedo mojado en la oreja. Y cómo hay que dejar pasar estas cosas por cuestiones del fútbol y demostrarlo desde lo futbolístico. Bueno, Colombo lo dejó con un hombre menos. Ya pensando en el próximo partido con Unión, deberá jugar, no sé si estará a disposición Francisco Marco, está lesionado, no sé si llega Cardona, vuelve el bueno de Adonis, jugará en la saga central Tripiquio como lo hacía jugar Becasese, ¿qué pasará? ¿Jugará Salazar acaso? Bueno, tendrá linda tarea, linda labor Bacari en la semana para entrenar. Lo bueno y recontra positivo es que Defensa no pierde. Defensa no pierde. Queda esa sensación, a mí por lo menos, como hincha de Defensa, como comunicador y periodista, esa sensación de que se pudo haber traído algo más Defensa y Justicia de Rosario. Se pudo haber traído 3 puntos. Está bien, podemos decir que Escalante, si se quiere, terminó, a ver, desperdiciándose mano a mano, se le terminó yendo larga, la terminó tomando el bueno de Gaspar Servio. Bueno, podemos hablar de eso. Ahí está, retomamos el Facebook, se nos había colgado, disculpas del caso. No sé dónde se quedaron, amigos, ustedes me dirán. Pero bueno, son cuestiones que deberá trabajar Julio Bacari de cara a todo lo que se viene. Paso a leer mensajes de ustedes, amigos, que también nos interesa sus mensajes. Y voy con Diego Dorch, que dice: hola, Lean, querido, un gran abrazo, un partidazo, jugó Defensa. Ángel Rondán: nos volvieron a robar contra Racing, el gol del empate estaba adelantado, hoy el Ubita, misma jugada, nos anulan. Bueno, Diego Dorch: se podía acabar ganando la última, coincido. Ángel Rondán: le pegaba con el taco y lo hacía, no podés, urgente que traer jugadores, dice Ángel Rondán del otro lado. Hola, Lean, buenas tardes, dice Marco DJ también, que nos va acompañando. Gana Racing y nos sirve a nosotros, se ríe. El Flaco, el mejor de la cancha, siempre responde el bueno de un Zain, ¿eh? Escalante, que siga en reserva, por favor. Hace rato no juega para reserva Escalante, ¿eh? Cuando volvió de Tucumán había jugado para la reserva contra Independiente, donde estuvimos con Juan y Vargas, pero después siempre entrenando con primera. Leo Aguirre dice: hola, Leandro, Soto también erró varios pases y regaló ataques a Rosario. Claro, el gol que le termina anulando Rosario Central fue una pelota que regala Soto. Es cierto, pero cortó muchas también, ¿eh? Después Defensa se cuidó de no perder, era esa la idea, no perder y ver si nos quedaba una, la de Escalante. Si metía ese gol estaríamos hablando de un triunfazo. Coincido, Leo, ¿eh? No salió esa. Yo creo que Defensa tuvo los mano a mano, tuvo las posibilidades para ganar el partido, no se le dio a nuestro equipo. Voy al Instagram, mensajes de la gente también de este lado, los amigos que nos van escuchando, son sensaciones las que estamos hablando, todavía estamos. Falta para que estemos en frío, ¿no? Hoy es una jornada recontra defensista. Hay muchos programas, transmisión, partido, de todo, ¿eh? Fernando Pérez: no puedo creer el partido que perdimos de ganar, dice. Tenemos que aprender a definir con arquero solo, dice, del otro lado. No saben cómo definir frente al arquero, dice Fernando Pérez. Y son las calenturas que te queda el partido, ¿no? La bronca. Lástima, casi lo ganamos, dice Fernando Lobato. Fernando Pérez dice que practique los delanteros cómo definir frente a un arquero, eso me preocupa. Bueno, en este caso era volante, ¿eh? Era volante Escalante. Un abrazo para Víctor también de Digital TV, ¿eh? Síganlo, Digital TV, ahí está en Instagram. Estamos pasando la publi en YouTube, en Facebook en estos momentos, amigo. Fernando Lobato dice: el hombre de Ubita es más grande que los jugadores de Racing. No entendí la pregunta del amigo. Gente del club también que nos escucha. Fernando Lobato dice: qué cosa al VAR, ¿eh? A nosotros nos cobran un hombre adelantado y a Racing no. Lo decíamos en la transmisión, ¿no? Estas cosas que no se cobraban, que no se observaban con la tecnología. El partido pasado, hoy, bueno, se vieron, lo analizaron y terminaron anulando el gol de Lubita. Abrazo para los amigos de Museo Defensista también, ¿eh? Muy buenas tardes, Lean, dice. Abrazo grande, Luigi, Mati, Guille, Gustavo, a todos, ¿eh? Abrazo grande. Sigo con más mensajes, de un abrazo para el Pela Lienhard en Instagram.
Moschini nos dice, qué bien que nos saludaron los goles hoy, ¿eh? ¿Dónde estaba toda esa tecnología contra Racing, tal cual? Lección para la casa, ¿cómo definir frente al arquero? Dice Fernando Pérez, que sigue caliente. Un abrazo para los colegas, también de Tiempo Deportivo, Gustavo. La pálida le agarró, dice el Fabri Escobar. Bueno, Leo Molina es un defensa de local y otro de visitante. Coincido, muy mezquino el planteo. Ahora 3 puntos de local y uno de visitante, yo te lo firmo. Bueno, lo importante es no perder. Esto es importante, no perder. Queda esa sensación en el aire de que el partido se pudo haber ganado, ¿no? Fernando Lobato, López está para entrar el segundo tiempo y aguantar el partido. Coincido, para mí López no tiene nivel de titular. Para mí, en sí. Opinión mía, no quiero, no es nada personal contra el jugador, a mí no me convence, me parece tosco, me parece muy rústico, mucha variante no hay, fíjate que Escalante ocupa la misma posición y ha mostrado poco el pibe de defensa. Leo Aguirre dice, el VAR es muy caprichoso, las jugadas finitas esas no deberían existir, esos offside de medio brazo y de 8 centímetros no deberían existir. Bueno, pero pasa, ¿no? Es lo que hay. Fernando Lobato en Instagram también se explaya. A ver. Muchos mensajes en Instagram, muchas gracias, ¿eh? Por otro lado, se pierde mucho al no tener al Facha como salida. Coincido. Facha está abajo, ¿eh? Leo Molina, ¿cómo está el campeonato? Ganando los dos de local, nos alcanza para la Sudamericana. Coincido, yo no veo bien para la Sudamericana. Un abrazo a mi amigo Pablito Silva, ¿eh? Un abrazo para mi amigo Pablito Silva. Estamos bien en Facebook, ¿no? ¿No es? No he Gaona ahí en la producción. Bien. ¿Se tildó en algún momento? ¿Puede ser? ¿Producción al aire? No. Bueno, era yo entonces. Salió todo. Bien, perfecto. Javi Ramírez dice, hacemos un resumen que vengo de laburar viajando en el tren. Mirá, Javi, justo. Defensa tuvo un partido similar a Platense. Un equipo mezquino que casi no salió a atacar en el primer tiempo. Un central que por la ímpetu de su gente, por su estilo, por su forma, salió a querer pasar por encima a Defensa y Justicia. Pero dejaba muchos huecos en el fondo. Casi que los aprovechamos con Togni, Lubita, muy solos arriba. Gran partido el tridente ofensivo, ¿eh? Gran partido el tridente ofensivo. Me gustó Lubita, me gustó Togni, me gustó Alanis, ¿eh? Estamos raros en el medio. No tuvo un buen partido y se nota cuando no está bien el gallito. No está bien el Facha hace rato. No hay variantes en el círculo central. Me da esa sensación en Defensa y Justicia. Tal vez habrá que darle más tiempo y minutos a Otormín, a Titi Ortiz. Está bien, ocupan la misma posición. Uno de los dos, viejo. Hay que probar, hay que probar. Bien, con Uniones a las 7 de la tarde, pregunta Leo Aguirre. Sí, señor, con Uniones a las 7. Bueno, Defensa salió con otro carácter en el segundo tiempo. La salida de Duarte le hizo bien al equipo. El ingreso de Titi Ortiz, aunque tuvo poca participación, cambió un poquito, pero el partido se fue poniendo cada vez más trabado, más chivo, donde Central fue siempre el protagonista y Defensa de contra lo buscó, pero el VAR se lo negó nuevamente. Voy con más mensajes, ya voy al Facebook, ¿eh? Voy con más mensajes. Escalante para, bueno, Franco de Jota. No quiero que recaigamos tampoco en un jugador, ¿no? Le pudo haber pasado a cualquiera, es un pibe de la casa, yo lo banco. Pero me quedó esa sensación también. Pegale de puntín. Tommy, pegale de puntín, papá. Rompete la uña. Hacé algo. Pegale al arco, aunque sea un pelotazo en el rostro, rebote, gol. Algo. Se quedó sin ideas llegando al área de Gaspar Servio. Y fue una posibilidad que nos quedamos todos con el grito acá, ¿no? Con el grito atragantado de lo que podía haber sido el gol de Defensa y Justicia. Voy con más mensajes de los amigos. Mira cómo estoy haciendo, Noni. Directamente. Voy con otro mensaje de la gente. Acá en Facebook. ¿Qué dice Diego Dorch? A ver, porque se me corren, porque van llegando otros mensajes. ¿Qué pasa con el Facha que no encaja en este defensa? Dice, al igual que Duarte, el DT no encaja, dice Marco DJ. ¿Sabes lo que pasa? A mí me parece que le falta. Ojalá que me tape la boca, Bacari. Insisto, le tenemos paciencia, lo vamos a dejar laburar tranquilo. ¿Qué opinás de Togni? Dice ese. Me encantó, insisto, lo dije hace un rato. Estaba muy solo sobre el tres cuartos de cancha por el carril izquierdo. Muy solo, tuvo que bajar muchas veces. Si lo acompañan más desde el medio hacia arriba a Gastón Togni, yo creo que se lo puede explotar más como se lo viene explotando. Es un asistidor
Nato, Togni, que también prueba el arco y me encanta, es de lo mejor y lo más jerárquico que tenemos en Defensa y Justicia. Pero cuando vos tirás todo el equipo atrás y dejás solo para la contra Togni allá, en la otra punta, a Alanis, a Lubita solo, pobre, contra todos los centrales, como todos los partidos, que hace lo que puede, es complicado, es difícil. Ahora, ¿por qué Bakari no implementa la misma actitud? Es cierto, hay que adaptarse a los escenarios, etcétera. Pero la esencia no tiene que cambiar, viejo. La esencia. Defensa sale a no perder de visitante. Nos estamos achicando más de lo que somos. ¿Se entiende el concepto? Me da la sensación que le falta más vocación ofensiva a Bakari, que es un técnico muy mezquino, muy defensivo. Alta, está bien, como bien decían hace un rato. Si entraba la de Escalante, estábamos hablando de otra cosa. Sí, estaríamos hablando de un triunfazo de Defensa y Justicia, pero estaríamos hablando también de por qué tan mezquino fuera de casa. Ya sabemos que contra Colón vamos a salir a defender con 10 y a Lubita solo de contra y casi de 3 Togni, casi de 4 Alanis. Entonces no se entiende por qué es tan mezquino el planteo de defensa. Está bien, no jugás contra el Barcelona. En este caso a mí me daba la sensación que era ganable el equipo de Tevez, pero defensa no tenía vocación ofensiva contra Rosario Central. Paso a leer más mensajes de todos ustedes. Recuerden que queda diferido el programa, queda grabado en Instagram, queda grabado en Facebook y se postea también en YouTube. Muchas gracias por el cabo de la audiencia en todas las plataformas. Voy con más mensajes porque me interesa y mucho lo que opinan ustedes, amigos. ¿Qué debería cambiar? Porque desde el vamos, el 11 que paró Bakari, a mí me parecía bárbaro. Me gusta el mismo equipo más o menos que jugó contra Racing, pero la actitud no fue la misma. ¿Está caliente? Dice Noni. Ahí está, el mate. Está, el mate de los amigos de. A ver si le hace poco. De F Shop. A ver, llega tarde acá. Qué desastre escalar. Bueno, Agustín dice ahí del otro lado. Se entiende. Mirá el mate de F Shop. Ahí está. No sé si hizo poco tarde acá en llegar por el programa. Unos matecitos. Síganlo, de F Shop. A ver ahí. Mirá. Está lindo, ¿no? Está lindo. Olimpa Mates. Unos mates tremendos, no me animo a manguearle, ya a los amigos de Olimpa Mate. Mirá qué pesado, hay 2 horas con el mate en la pantalla. Bien, quiero leer mensajes de todos ustedes, amigos, que la verdad que la opinión de la familia defensista siempre es la que vale. Insisto, no pidan mucho porque, claro, recién terminamos la transmisión, después terminará el programa y diré por qué no dije esto, por qué no dije lo otro. Recién terminó el partido, estamos todos con la sangre caliente, ¿no? Anto pide apoyo hacia los jugadores, ahí por los mensajes de la gente. A ver, tal cual, coincido con Anto ahí del otro lado, ¿eh? Yo lo dije hace un rato, sé que la familia de Escalante nos sigue mucho, no por eso nos casamos, de hecho en la transmisión los abuelos del gallito estuvieron conectados. No, al pibe lo bancamos, es de la casa. Le pasó a él como le pudo haber pasado a cualquiera, nos quedamos con, justo fue Escalante, pudo haber sido cualquiera. Yo creo que el nerviosismo y la falta de experiencia le han jugado una mala pasada, pero hay que bancarlo al pibe, ¿eh? Hay que bancarlo al pibe. Que con más minutos, ganando más confianza, yo creo que va a estar bien. Seguramente, por la edad que tiene, estará angustiado, porque créanme, los jugadores sienten mucho los partidos. Estará angustiado por este gol que pudo haber sido el triunfo de defensa que no se le dio, que se iba mano a mano. Tenía tanto tiempo que se le pasó. Que no se decidió si gambetearlo o pegarle al arco, y Gaspar Servio, viejo bicho, salió rápido. Pero no hay que recaer en el pibe, ¿eh? Yo no comparto cualquier adjetivo calificativo contra Tommy Escalante. Sí, no podemos decir que practique definición, porque no es lo mismo practicar definición en Bosques a estar en el segundo final del partido en la cancha de Rosario Central, con toda la gente viéndose abajo. No podemos recaer en el pibe, insisto, ¿eh? Insisto. Voy con mensajes de la gente, va. Ahí ya leo los de Museo Defensista, más arriba tengo otros. Gracias a todos los que se van sumando ahí. Una pena la última jugada, dice Guille Mareco. Leo Aguirre dice el facha, es verdad, está abajo, ¿eh? Salió enojado. Y no es no es un predilecto por Bakari como si lo era con Becasese, ¿eh? Sabe que no puede aflojar el facha que no está en un buen momento. Guille Mareco dice, la Molina siempre mancha el silbato, igual que Lustó. Bueno, Cristian Ureña, hola Lean, podríamos haber perdido y ganado.
también, creo que se dejó pasar una chance de clasificación de Copa Sudamericana. Todavía estamos a tiempo. Diego Dorch, no pasa nada con Escalante, vamos, así te quiero, a seguir trabajando, me gusta este mensaje. Ángel Roldán, el Gallito y Kevin muy bajos. Alanis, ¿de qué juega? Quiero ver el Alanis que jugaba en Sarmiento. Y bueno, a mí me gustó Alanis, no sé, yo estaré equivocado. Respeto, Ángel, tu opinión, ojo. A mí me gustó Alanis. El tema es que están muy solos arriba, el técnico manda al equipo a meterse atrás. Uno espera una jugada maradoniana. Y a veces es complicado, Soto camina la cancha, jamás pasa el ataque, no tira un centro, todas las pelotas le rebotan, la verdad, no sé, y lo siguen poniendo. Bueno, variante por Soto no hay. Están los pibes, está Zuliani, está Morinigo, se puede casi improvisar con Souto, que tuvo un partido bueno con Racing de 3, pero Soto es un 3 de raza. Así no nos guste, discrepemos. Para mí Soto tuvo un partido accesible, un partido normalito, un partido que cumplió. Tuvo pelotas que regaló, como en el gol que le terminaron invalidando a Rosario Central, el gol de Infantino, que estaba en offside en la jugada anterior, en la asistencia cuando recibe la pelota estaba en offside Buonanotte, pero me parece que eso fue una jugada aislada. Yo creo que luchó mucho por esa banda, tuvo mucho laburo porque Damián Martínez era un extremo más. Fíjate la contracara de Rosario Central con Defensa, ¿no? Cuando Defensa era así, ¿se acuerdan? A mí me da una sensación, un dejo de amargura no pasar al ataque. En el segundo tiempo, insisto, el equipo buscó, cambió la actitud y todo, pero regalamos un tiempo, ¿no? Para mí regalamos un tiempo. Lean, ¿cómo es el tema? Si Boca sale campeón, ¿libera cupos para la Sudamericana o para la Libertadores? ¿Cómo es el tema? Libera cupo para la Libertadores, ¿eh? Y ahí los que, y se va moviendo todo, todos los que van clasificando. Justo no tengo a mano la tabla ahora. Santi de IJ dice: Escalante había entrado bien, qué lástima el gol que erra, hay que bancarlo igual, que es buen jugador. Me gusta este mensaje. La familia Escalante también conectada. Leo Molina, Lean, ¿cómo es el tema? Ah, lo leí recién. Distraído, ¿no? El gallito está conectado. Un abrazo grande, querido. El gallito, si nos podés contar después cuando puedas, ahí, para la tranquilidad de la familia defensista, cómo saliste físicamente, gallito. Si estás bien, ¿eh? Si estás bien. Porque sé que hace rato lo que dije, ¿eh? Hace rato lo vienen atendiendo el gallito físicamente. Hace rato viene arrastrando molestias. Hace rato le vienen dando duro y parejo al gallito Duarte. Tal vez esto tenga que ver en la merma, ¿no? Del rendimiento en la mitad de la cancha. Pero salió golpeado el gallito. Salió lesionado. Si estás ahí, gallito, está conectado en el Instagram. Si nos podés contar si estás bien nomás. Si no pasó nada. Si estás para recuperarte en la semana y si podemos contar contigo frente a Unión. Si nos podés contar a toda la gente de Defensa y Justicia. Bien, voy con el mensaje de los amigos de Museo Defensista. A Tommy Escalante le tocó el síndrome del delantero con espacio. Dicen que cuando un 9 tiene todo el tiempo del mundo para definir, casi siempre falla porque se queda pensando en todas las alternativas y no opta por una. Creo que si tenía menos tiempo para definir, resolvía mejor. Coincido, me parece que pasa por ahí. Lo decía, ¿viste? Estaba entre le pego, lo paso. Al final se decidió a gambetearlo y ya lo tenía encima a Servio, que también tiene su cuota de mérito, un arquero bicho con experiencia, y que, bueno, le ha evitado el triunfo a Defensa, y en Rosario hablarán de Servio Héroe, que salvó a su equipo, ¿eh? Pero no, arriba Escalante, ¿eh? Si era Fontana la jugada de Escalante, lo erra igual, dice Guille Mareco. Bueno, Diego Dorch, Bacarista, analizando terminar este campeonato. Ah, Bacari está, pensé que era Bacarista usted, amigo. Bacari está analizando terminar este campeonato para ver con qué jugadores quedamos. Claro, también agarró un equipo que ya estaba armado, ¿no? O desarmado. Escalante, seguí perdiendo, así vamos a jugar y defendiendo los colores. No entendí este mensaje. Vamos el halcón, dice Diego Dorch. Hoy estás fusivo, Dieguito, ¿eh? Un abrazo. Y además dice, te bancamos, Escalante. Un abrazo para Zaira también, que dice, vamos que se puede. Vamos, Defensa de mi vida, ¿eh? Defensa ya no va a contar con Colombo pensando en Unión. Ahí también tiene un tema, ¿eh? No sé si podrá contar con... Estoy bien, tranquilea, dice el gallito, ¿eh? Acá nos escribió el gallito. Fue solo un golpe del partido, entonces. No fue una... Viste que a veces uno no sabe
y después terminan toco madera, pero a veces uno nunca sabe. En estas cosas del fútbol, aparte del gallito, gallo, te ven pibe y te quieren atender, viejo, son bichos. A ver, ustedes saben códigos entre jugadores, lo ven a los pibes y los quieren atender. A Lubita también le dieron, ¿eh? Hubo una a la mitad de la cancha que era naranja para un jugador de central, le terminaron sacando amarilla. Bueno, acá nos dice el gallito Duarte que está bien, ¿eh? Así que bueno, lleva tranquilidad a la familia defensista. Arriba, gallito, abrazo. Partido difícil, ¿eh? Pero para mí se podía haber traído algo más defensa. Ya pasa por una cuestión táctica esto, ¿eh? Insisto, muy solo lo vi a Tony allá en la otra punta, muy solo a Lanís, muy solo a Lubita. Primer tiempo muy defensivo el equipo, mucho respeto a Rosario. Hay que ser más atrevido. Y acá ya no pasa, insisto, por los jugadores, pasa por lo que transmite el técnico de lo que hay que hacer dentro del campo de juego, porque al fin y al cabo, el jefe directo que tienen los jugadores es Bakary, en este caso, ¿no? Más allá de que Bakary no les paga el sueldo, pero digo, se entiende, ¿no? Así como sale defensa a jugar en el Tito, debería salir de visitante. No hay que tener tanto miedo fuera de casa. A Platense lo respetaste. A Central, ¿qué va a pasar con Colón? Línea de 5. Entonces es difícil así. Hablamos de que le falta fluidez a la mitad de la cancha. ¿Y cómo querés si no pueden pasar el círculo central los muchachos? Entonces es difícil. Es difícil. Pero bueno, se le dará tiempo a Bakary que replantee esto, se lo replanteará seguramente en el próximo partido de visitante, porque de local contra Racing había hecho un partidazo defensa. Yo decía, a mí me dejó muy tranquilo el equipo y me puso contento que casi que repitió los mismos 11 por obligación, salió Adonis por acumulación de amarillas, ingresó en su lugar Tommy Cardona, que también esperemos que esté bien, Tommy, pobre. No puede salir de esa lesión, de aquella rotura, ¿se acuerdan? De meñiscos, no puede volver al 100, siempre algo lo termina carreando, algo similar pasaba con el Cholito Benítez, ¿se acuerdan? Que nunca se terminaba de recuperar. Pero me parece que con un poco más de rebeldía, de faltarle el respeto al rival fuera de casa, defensa se puede traer otra cosa, se puede traer más puntos, ¿eh? Hoy defensa lo pudo haber ganado, lo pudo haber perdido, ¿eh? Está bien, se gana, se pierde, se empata, lógico, ¿no? Pero si entraba la de Escalante, íbamos a decir que era un partidazo, pero también íbamos a hablar lo tacaño que fue el equipo en el primer tiempo, ¿no? Que ya pasa por una cuestión del técnico, una decisión táctica. Se entiende, él quiere no perder de visitante y le está saliendo a Bakary. Tal vez vos le preguntás, de visitante, ¿qué hacemos? No perdamos, no quiero perder. Y no pierde defensa, ¿y hace cuánto no perdemos? Enhorabuena. Defensa no pierde. Y bueno, no le ganamos a Racing por cuestiones del VAR, del árbitro, y ya sabemos todo lo que pasó. Pero defensa tranquilamente está en un nivel que de local gana y de visitante no pierde. Y esto es importante. Pero tal vez si sos un poquito más ambicioso, te podés quedar con los 3 puntos también en condición de visitante. Voy con otros mensajes. Vamos, defensa, que clasificamos a la Sudamericana, carajo, dice Marco Guijota. Yo creo que defensa, y toco madera, por la duda nulo mufa, pero yo creo que defensa va a clasificarse a la Sudamericana, yo creo que sí, Gustavo Ferrer también nos escribe, el matecito de por medio, che, dice, hola Lean, era pegarle de lejos para no perder los ángulos, igual tuvo 2 o 3 claras defensa que terminaron en posición adelantada, Lubita lo vi mejor físicamente y más rápido. Insisto con esto, amigo, qué contento me pone que Lubita levante, loco, se lo ve bien y ya está entrando en ambiente defensista, porque volvía de una lesión de San Lorenzo, un ambiente, perdón los doble camisetas que estén escuchando, digan, no, mi viejo de San Lorenzo, son amargos, perdón, no es lo mismo que defensa, no es por nada, pero es otro ambiente el nuestro, es otro ambiente más tranquilo, el Lubita se está sintiendo cómodo, yo creo que con una buena pretemporada y el año que viene, si no se nos va, el Lubita va a ser una de las grandes figuras de Defensa y Justicia. Voy con algunos mensajes acá en Instagram, no quiero dejarlos afuera. Tranqui Gallito, te bancamos a muerte, crack, dice Leo Molina, que además agrega, muchachos, estamos bien, se suma en otros momentos, estos partidos se perdían, se suma a como veníamos, es mucho, es verdad, en otro momento del campeonato se hubiera perdido este partido con Platense. Igual respecto a tu mensaje, Gustavo, que me decías, era pegarle de lejos. Viste que nosotros hay que estar adentro de la cancha. Ellos son los profesionales, ellos son los que entrenan todos los días, viven de esto y saben. Uno
trata de no recaer en eso, ¿viste? Y yo le hubiera hecho un amague en quiebre de cintura y salgo para el otro lado. A ver, yo lo pienso, pero no lo hago, ¿eh? Soy un tres mentiroso y más mentiroso que tres. Bueno, más mensajes. Marco DJ dice: Central hace mucho que no nos puede ganar. Se ríe, Marco. Bueno, me gusta, está bien, hay que sostener el ánimo. Museo Defensista dice: tampoco es para matarlo al pibe Escalante, ¿eh? Recordemos la jugada que era que erra el gallito en Brasil y que se quedó bajoneado, dice. Y después clavó un golazo con Independiente. El fútbol siempre da revancha. Si vamos a lo que fue el trámite del partido, merecimos perder y nos trajimos un punto, que si ganamos el viernes es puntazo. Recordemos que estos partidos antes los perdíamos. Mirá, el análisis de Museo Defensista, que coincide acá con el amigo Leo Molina. Se perdían estos partidos en otro momento, es verdad, ¿eh? Es verdad. Lo único, como decía hace un rato, analizable es esto de no ser tan mezquinos, pero bueno. Hay que entenderlo al técnico, qué es lo que él pretende. Él seguramente debe tener la idea fija y clara de no perder, salir a no perder y si se puede de contragolpe ganar el partido. Y es lo que casi le salió a Defensa. Queda esa sensación post partido que nos queda como complatense, que el rival presentaba algunas falencias en el fondo que se podían haber aprovechado, más allá de la jugada de Escalante y los fuera de juego de Lubita, en ese caso en los goles anulados. Yo creo que eso, a ver, no pierde Defensa y esto es lo importante. Esto es lo importante, Defensa no pierde. Estamos analizando sobre lo bueno, que Defensa no pierde. Y esto es importante. Después tendremos que revalidar este punto en casa para que valga, como bien dicen ustedes, amigos de Museo Defensista, para que valga, revalidarlo contra Unión, salir a comerlo a Unión y por qué no salir a comerlo a Colón también. Son rivales que da la sensación. No sé hasta qué punto de negocio esperarlo y esperarlo. Hoy se perdió un tiempo con Central. El primer tiempo lo regaló Defensa por ser altamente defensivo. Ahora, el segundo tiempo, insisto, salió con otra actitud, con otra dinámica, con otro ímpetu y hasta lo tuvo. Me gustó, insisto, Alanis, le faltó compañía. Me gustó Togni, le faltó compañía. Muy aislados el Gallito, el Facha, de los delanteros. El equipo muy, muy tirado atrás. Para mí, ¿eh? Yo valoro y respeto todas sus opiniones, amigos, ¿eh? Me pone contento que opinen. La Bosco dice: Hola, Lea, ¿cómo son las chances para entrar a las copas? Todavía estamos bien, ¿eh? Gustavo Ferrer, ya sé, Lean, si le pego yo de lejos no llego al arco, dice, se ríe, pero uno se saca la bronca opinando, tal cual, y para eso estamos, Gustavo, querido, olvídate, olvídate. Hola, Lean, buenas tardes y buena transmisión, nos dice Matías Nick, muchas gracias, amigo, también, por haber estado enganchado en la transmisión del partido. Bueno, no se perdió. Esto es lo importante, ¿eh? Un rival que vos lo tenías a Damián Martínez y es un extremo, te digo, más rigor ofensivo que muchos de los que conocemos. Tremendo. Buonanotte, intratable el de Rosario Central. Decí que el delantero Vélez era, Vélez, no tenía el arco abierto hoy y que lo tenemos al flaco. Porque siempre que le metieron un centro al área, cabeció todas. Cabeció todas el atacante de Rosario Central. Al resto casi que ni lo nombramos, ¿eh? Pero Defensa se enfrentó a un rival que no era como el Racing que enfrentamos la fecha pasada, un rival duro que te juega con el árbitro, pero un rival que a mí me da la sensación de que, con la salvedad y lo poco que me importan los equipos denominados grandes del fútbol argentino, ¿no? A mí me da la sensación de que Rosario Central quiere ser un Boca. Un River en su casa, que te quiere tirar que te quiere inclinar la cancha, que te quiere poner al árbitro, te reclaman todas, que buscan el lío, el guapo, que yo soy más guapo. Históricamente Central es así. Y por eso arrancamos el programa hablando de esto, ¿no? No hay que entrar en esa. Entiendo que deberá replanteárselo Colombo. Si uno quiere crecer, debe hacer mea culpa, debe hacer autocrítica. ¿Estaremos de acuerdo o no? Si era para roja o para amarilla. ¿Estaremos de acuerdo o no? Para mí estaba bien la roja Colombo. Ahora, no tiene que llegar a esos términos Colombo. Hubo un pisotón que puede ser sin querer, puede ser sin mala leche. Pero después el pelotazo que le da el jugador de Central, innecesario. Se pueden evitar estas cuestiones. Entonces yo creo que si quiere crecer desde lo profesional, en cuanto a la experiencia y que sirva de experiencia. Deberá replantearse estas cuestiones Colombo. Está bien, Merlos contra Newell's lo echó mal a Colombo. Era para amarilla esa jugada.
y lo echó, ¿se acuerdan? Este campeonato, en el principio, la fecha 2 fue. Hoy para mí fue bien expulsado. La otra expulsión no recuerdo si contra quién fue. A ver si me ayudan con la memoria. Pero esto no puede pasar. Está bien, Adonis no estuvo por suspensión también. Pero bueno, llegó a una seguidilla de amarillas por dejarlo todo. Cuando vos metés, a veces los árbitros revolean amarillas a diestra y siniestra, ¿no? Hay varios jugadores con cuatro todavía, en defensa. No sé si Colombo tenía cuatro amarillas que la sostiene porque fue roja directa frente a Central. Víctor Mancilla nos dice, ¿cómo vas a regalar esa pelota, Escalante? ¡Qué bronca que tengo, loco! Bueno, recién terminó el partido, sigue la bronca. Esto también es parte del trabajo, ¿no? Esto se lo transmito a los jugadores que sé que nos miran, que nos escuchan. Para Tommy, es parte del laburo, saber recibir las críticas. Yo creo que no hay nunca una mala leche en ninguna opinión de los hinchas de Defensa, jamás. Está esa bronca de que aman los colores, el escudo, como quien les habla. Alguna crítica al pasar, pero nunca nada personal. Nada que no se olvide de cara al próximo partido. Después Escalante, como bien dijeron los amigos del Museo Defensista, mete un gol contra Unión, le toca, ponele, o cuando fuere, o hace un buen partido y ya te olvidás. Te olvidás. Fijate el UBA. El UBA volvió el UBA, y vaya que floreció el amor hacia Lubita Fernández, ¿no? Por molestias físicas no está Ríos. Por cuestiones que vaya uno a saber por qué, que ya pasa por lo extrafutbolístico, me da la sensación, por algo que me cuentan, Fontana hace rato no lo concentran. Bueno, el Ubita está bien, eso es lo importante. Tal vez en algún momento meterlo al Bertengo, pero ya estábamos con un jugador menos, se entiende después, ¿no? Pero con 11 metió cambios defensivos, Bacari. En un momento donde se lo podía ir a buscar. Hubo un momento del partido, el segundo tiempo, que decíamos en la transmisión, es el momento de Defensa en el partido. Que Defensa estaba yendo y buscando. En ese momento, lo saca a Alanis, lo mete a Souto. No lo entendí. Pero bueno, el técnico tiene su criterio, él sabe y se lo respeta también, ¿no? Diego Dorch dice, aguante el DF, lo importante es que el DF no perdió. Coincido. Más mensajes. Matías Nick dice, de Escalante mejor no voy a hablar, dice. Yo le voy a decir que Escalante empiece a practicar al arco. Bueno, pero dijiste que no ibas a hablar a mí. Voy con el mensaje, lo completo. De aquí en adelante, así se reivindica, dice el amigo, con su confianza. Decí que me aguanto. Lo leo así porque me llegan otros mensajes y se me baja. Decí que los mensajes. Decí que me aguanto y trato de ser lo más bueno posible con él. Dice, bueno, hay que ser bueno con los pibes de la casa, ¿eh? Gustavo Ferrer dice, igual de todas maneras, Rosario con un hombre más estaba regalado para el contragolpe. Es que la ímpetu que tenían, insisto con esto, la ímpetu que tenían de querer ir a buscar el partido y la obligación y demás y esto y lo otro, estaba regalado atrás Rosario Central. Lo noté muy cómodo a Lubita Fernández, por ejemplo. ¿Eh? No me gusta el técnico, dice Víctor Mancilla. Para, igual. Tenemos acá todo porque, bueno, es una cuestión ya, ¿no? Opinable y hay que tenerle paciencia, ¿eh? Hay que tenerle paciencia a Bacari. Recién, ¿cuántas fechas van? Que va dirigiendo a Defensa y Justicia. Pocas fechas, ¿eh? Pocas fechas. Así que hay que tenerle paciencia al técnico de Defensa y Justicia, ¿eh? Hay que tenerle paciencia, porque si jugás como jugaste contra Racing todos los partidos, la verdad, dámelo siempre a Bacari, ¿eh? Hay partidos muy altos. Y Defensa ha recuperado una identidad y me gusta esto de sostener una base, un 11. Podremos coincidir, me gusta López, a mí me gusta, a mí no me gusta, que juegue Titi Ortiz, que juegue el Gallo, que lo ponga Otormín, que no lo ponga. Podremos coincidir o discrepar al respecto. Pero vos fijate que mantiene una línea, mantiene una base, no mete cinco cambios por partido. Y esto de hoy, sostener el 11, me pareció muy acertado al técnico. Después, y como dije hoy, estará las indicaciones, che, ojo, acá a los costados, no pasen mucho, bajen más, busquemos la contra, busquemos la contra, busquemos la contra. Y si salía, Bacari es un genio, qué inteligente Bacari. Yo también entiendo ese punto de vista, también de los protagonistas, de que los periodistas o el hincha, que son exitistas, que resultadistas, que opinan de una manera, no, también vamos a criticarlo, que no nos parece a nosotros, no decimos que el técnico tiene que hacer cual o tal cosa, no somos técnicos, ni yo ni ustedes, pero como bien decía ahí Gustavo, creo,
es materia opinable y el hincha se desahoga, en este caso un solo defensa, hoy una jornada defensista porque se vienen varios programas más tarde, más allá de las transmisiones que pasaron. Así que hoy un lunes defensista de este feriado. No hay que ser tan duro con Escalante, dice Leo Molina, es verdad. Da bronca, pero él tendrá revancha, como le pasó a Unzain en Tucumán, y hoy es el máximo ídolo. Aguante el pibe, carajo, defensa familia, me encanta. Ahí está. Ahí está. Isabel Ilusta dice, Escalante, qué gol desperdiciaste. Bueno, es que se van enganchando y van opinando de lo que... el shock. A mí me costaba seguir, terminó y no más el partido, pero había quedado en shock yo también. Le preguntaba a Juan y estaba en shock también por esa jugada que no lo podíamos creer. Pero son cosas del fútbol y pasan. Y pasan, y va a tener su revancha. Y si Escalante tiene confianza, como jugaba con Crespo, ¿se acuerdan? Es un jugador que le puede dar mucho a defensa. Por eso nos extrañó a todos cuando nos enteramos que Becasese no lo iba a tener en cuenta en su momento. Como al Pitu Larralde, y cuántos valores y cuántos recursos futbolísticos que defensa ha dejado ir. Como Herrera, que jugaba marcador central de 5. La muralla Herrera, le decíamos. Y hoy es el Pulpo Herrera en Tucumán. Así que bien, buenos valores recupera defensa, Militello. Pero no será momento, opino, ¿no será momento de jugar con un 4-4-2? Con ese doble 5, uno más adelantado, o sea, el Gallito. Para mí el Gallito, al Gallito con confianza es de lo mejor de defensa. O si el técnico decide otro, no sé, Tite Ortiz o Tormín, quien fuere. Ahí están esos tres ahí, Una doble línea de cuatro con uno de esos adelantado y el facha más atrás, de tapón y con juego como nos tenía acostumbrados. Dejar todo lo mismo y arriba Lubita con Albertengo y que quede Albertengo de nueve, de pescador, que quede ahí parado en la medialuna del área grande, a aguantar y que la baje. Y que llegue de frente Lubita como le quedó hoy una asistencia que le dio Togni y que le reventó el arco al arquero, que la tapó y dio en el travesaño y en el rebote había fuera de juego. En lo que iba a ser un gol de defensa. Entonces, se puede buscar otra forma, se puede probar, ¿no? Son variantes desde lo futbolístico. Hola, Leandro, qué lástima esa Escalante, dice Dani Ortiz también del otro lado. Sabe Tommy que va a ser tema de conversación de acá al partido del próximo viernes. El viernes, 7 de la tarde, Defensa Unión en el Tomaguelo. En principio estaba previsto 9 y media, lo cambiaron ahí nomás, porque es así la Liga Profesional de Fútbol. Y el partido va el viernes 7 de la tarde y después juega martes Defensa otra vez 4 y media de la tarde. Así que a apoyar a este equipo. Yo respeto los que me digan no me gusta Bacari, me mandaba mensajes privados, tendría que meter más, ir más al ataque, más ofensivo. Respeto todas las opiniones. Pero hay que darle tiempo al técnico. Acá no vamos a ver, no vamos a salir con nada descabellado. Sabemos que el técnico tiene un proyecto con defensa de cara a todo lo que se va a venir en el 2023. Y ojalá, desde este espacio y como todos ustedes, le deseamos que le vaya bien a Bacari. ¡Más vale! Yo quiero que a defensa le vaya bien. Entonces hay que darle tiempo. Son cuestiones actitudinales, propias de uno. Esto de, para mí, son opinables, opiniones. Para mí tendría que salir más al ataque de visitante. Está bien resguardarse, pero no tanto. Porque defensa, sobre todo en el primer tiempo, no ha tenido vocación ofensiva. Un equipo altamente defensivo. Hasta yo estoy dentro del campo y me siento menos de lo que soy si me hacen jugar así. Entonces, se entiende igual, ¿eh? Una decisión inteligente del técnico que no quería perder y no perdió. Y casi lo ganó. A mí me gusta que salga más a buscar el arco rival. O estamos bien acostumbrados o mal acostumbrados, que venimos con Becasese, con Crespo en su momento, que te metía todo el equipo arriba, te dejaba dos en el fondo, tres, y cómo le costó a Crespo, hasta que le terminó encontrando la vuelta al equipo. Pero bueno, venimos de esa escuela, ¿no? De aquel equipo de Coca, del Negro Rodríguez y tantos otros más atrás que me dirán ustedes. He visto equipos de Bermúdez, el Turu Flores, de Franco, ustedes saben. Y hoy defensa no es un desastre. Defensa tiene con qué. Y esto es lo reclamable. Que se podía haber ganado. Pero el equipo no pierde hace rato. Y estamos hablando de una situación recontra positiva para Defensa y Justicia, que viene realmente bien en cuanto a números, ¿no?
Es verdad, hay que darle tiempo, ojalá que le vaya muy bien, dice Víctor Mancilla. Matías Nick dice, Defensa jugó mal este partido, igual falta trabajo todavía. Tiene mucha tarea para la casa, Julio Bacari. Ahí está, mucha tarea para el hogar, ¿no? Últimamente. Gustavo Ferrer, que nos dice, mi opinión es ganar el medio, que el equipo no quede cortado al medio. Claro, y eso es lo que le está faltando, la conexión, el enlace entre el sector del fondo con la delantera. Hay muchos metros de distancia. Desde el medio hacia arriba, es lo que estamos opinando, ¿no? Desde este espacio. Marco DJ, todo bien con Escalante, pero la próxima que sea más profesional está jugando en primera. Bueno, tiene los fastidios. Víctor Mancilla, ya te leí. Voy con otros mensajes acá en Instagram, de Leo Molina, y si jugamos un 4-4-2, ¿cómo formarías el equipo, Lean, a tu criterio, los 11 titulares? Como dije hace un rato, para mí el equipo ideal, supongamos que están todos al 100% físicamente y todos a disposición. Me hiciste doler los ojos, ¿para qué nombraste a esos DT? Dice Buceo Defensita. Dice doler la cabeza, los oídos, todo. Bueno, me acuerdo Franco, che, qué técnico, ¿eh? Se imponía, no le gustaba que lo critiquen encima. Yo en esa época. Se me estaba cortando esto de ir a los entrenamientos, ¿no? Porque Franco ya. Bueno, el pobre, que le vaya bien donde sea que esté. Estaba diciendo, para mí, si están todos bien, un 11 mío, si ustedes me preguntan si están todos al 100, yo hoy diría que el equipo sería un 4-4-2, pues ahora se juega 4-3-1-2, con un doble 5 mentiroso, con uno que sea el facha bien de recuperación y el que lo acompañe que sea uno de juego, tipo el gallito. Tipo Titi Ortiz, tipo Tormín, también me dirán, y pero queda bastante jugado. Bueno, hay que aceitar las ideas. Tripiquio de cuatro, la saga con Colombo Adonis. Cuando se vaya Adonis será el momento de Marco, seguramente. Costado izquierdo, Soto, porque es el 3. Nos guste o no, su estilo es el 3 de raza que tiene defensa. Si no, un pibe. Porque Souto me gusta como jugador, de cuatro, como variante de Tripiquio. Yo creo que se lo exige mucho jugando por el carril izquierdo. Aunque ha tenido buenas actuaciones con Boca, con Racing, contra rivales durísimos. Entonces yo dejo más o menos lo que se está viendo. Costado derecho, hoy el momento de Alanis no amerita que se sostenga, como sobre el carril derecho. Insisto, un doble 5 para mí, facha Duarte, costado izquierdo, Togni, el Uva casi de media punta, acompañado por Albertengo de 9. Porque no hay más. Ríos, si querés. No sé. ¿Cómo lo hay? No hay variantes. Es lo que tiene, es lo que hay. Yo digo, en el banco tenés algunos nombres para ciertas posiciones específicas. Arriba no tiene muchas variantes, Bacari. Tiene variantes para algunos sectores nomás. Como, insisto, que los pedimos siempre, queremos verlo. Más a Otormín, más a Ortiz. Jugadores, Galván, mirá, ya ni entra y venía siendo titular. Cardona de no ir al banco a ser titular directamente. Entonces son algunos criterios que falta un punto medio, ¿no? El que hizo un partidazo fue Soto, déjalo a Soto, dice Dani Ortiz. Ahí está uno que coincide con quien le habla. Mati Nick dice, hablo de Escalante para hacer un pequeño resumen de Catarsis y no ampliar el tema. Dice, bueno, buenas crack, dice Daniel Maciel del otro lado. Abrazo, Dani. Jorge Carbonell. Nos dice, jugamos mal, pero lo bueno es que no se perdió. Un punto sirve. Coincido. Otro mensaje, ahí estamos. Ahí está, gracias por los mensajes, queridos amigos. Así que ha empatado Defensa 0-0. Otra vez polémico arbitraje. Se armó una escaramuza, que ya es costumbre en cancha de Rosario Central. Decí que no viajé a Rosario, ¿no? Porque capaz que me agarraban de nuevo. Ya no me salva nadie, ¿eh? Ya no me salva nadie. Hoy no, hoy no. Bueno, en aquel entonces me salvó Mario Pepe, el Negro Rodríguez, el Cholo. El Cholo, el emblema que estuvo en el banco. ¿Cómo estará el Cholo, no? En aquel entonces. Siempre pasa lo mismo en Central, ¿no? Siempre hay lío. Voy con otro mensaje de la gente. A ver qué nos dicen acá. Tomás Sives, preguntan acá. Es un jugadorazo, dice Dani Ortiz. Bueno, pero, a ver, los pibes de reserva y que son sparring en primera. Hay que llevarlos de a poco, porque después pasan estas cosas, como pasó hoy con Escalante, y alguno que otro puede tener alguna opinión muy dura, y esto afecta a lo psicológico al jugador. Es un poco como decían en alguna conferencia, ¿se acuerdan, Becasese? Vos los hacés debutar rápido, ¿y después qué haces? Después, ¿cómo los llevás a ese pibe? ¿Ves que dejaba buenos conceptos? Dani Maciel dice, el sponsor
de Marmolería Escalante hoy no va, amigo, ¿eh? Dice, no, que, claro, un abrazo grande para Pelu, que lo tenía a Leo Escalante, ¿se acuerdan que estaba de capitán en reserva? Bueno, justo le tocó una camada de un momento del club donde pocas chances para los juveniles, independientemente de algunos casos particulares. Soto, cuando está bien, parece Roberto Carlos, dice Víctor Mancilla. Me gusta. Es que Soto, si vos lo pulís un poco, si le mostrás en una pizarra algunas cuestiones básicas. No, esto es broma. Digo, si a Soto lo pulís un poco, le das más confianza, lo metés más de lleno en el mundo de defensa y justicia, yo creo que Soto puede ser un muy buen 3. Un muy buen 3. Porque Soto te resuelve una dificilísima, te corta un ataque del rival, barre abajo, se raspa todo, recupera. Y cuando sale la regala, entonces vos decís, la más difícil te la hace bien y la más fácil la termina entregando al equipo rival. Pero bueno, son cuestiones para evaluar, por eso juega en defensa y no en el Real Madrid, ¿no? Voy con otro mensaje. Leo Molina dice, pensar que Ramaciotti te convidaba a mate cocido en el predio, ¿eh? Y hoy hay que pedir permiso para entrevistar a algún jugador, no hay que perder la humildad, somos defensa. Bueno, sí. Che, un abrazo para Ramaciotti. Me veía flacucho, che. Ya hoy no me ofrecería, ¿eh? No necesitaba. Sí. Es más, pegate un trote. En aquel entonces hay un palito quien les habla. Y Ramaciotti, ¿desayunaste, pibe? Andá, andá, andá desayunado, andá. Un abrazo. Un genio, Ramaciotti. Y ojalá, ojalá Defensa vuelva a hacer eso, ¿no? Que se pueda entrar a algún entrenamiento. No queremos ver fútbol formal, pero queremos tener más cercanía con los jugadores, que tenga más libertad para hablar con nosotros. Hoy está muy lejos el jugador de la prensa y del hincha, ¿no? Es muy inalcanzable, digamos. Aunque los hinchas pueden tomarse fotos en los postpartidos, pero en la semana, lastimosamente, no podemos hablar, pero bueno, son cuestiones. Directivas o políticas del club, que no estoy de acuerdo, para mí deberían ser más a menos, como lo era siempre Defensa, se ha cerrado mucho en ese sentido, ¿no? No, porque después va a la tele, ¿viste? Y le abren las puertas y salen en vivo. Y te dicen que hacen guardia. ¿Se vio eso o no? Bueno, voy con otro mensaje. ¿Para qué me hace largar la lengua, Leo? Quiero estar tranquilo. Daniel Maciel dice, me gusta bien, es Sotinio, dice. Bueno, tendríamos que repatriar al Cholo y darle la 10, dice. El Cholo se fue pobre por la puerta de atrás, ¿eh? A un emblema nunca le tenés que decir que está de vuelta, que no te corre. No, 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 no. Es emblema, ¿eh? Es emblema el Cholo. Entre Escalante y Galván, mil veces Escalante, dice Matías Nick, toda la vida, aunque seas de la casa. A mí me da miedo Soto tan atrás, un poquito más adelantado podría ser, dice Gustavo Ferrer. Voy con otro mensaje. Y ya nos vamos, ¿eh? A ver qué tenemos. Aguante el DF, dice Joel Mateo. Gracias, Joel. Aguante todavía. Defensa que hay que reventar el tito el próximo partido el viernes a las 7 de la tarde. Reventar el tito. Nosotros nos reencontraremos el jueves, ¿eh? El jueves a esta hora, a las 7 de la tarde. Ya en un rato, pobre Juan, y nos mandó la síntesis del partido. No llegamos a subirla porque teníamos el arranque del partido, el programa pegado al partido. Soto puede ser un gran jugador, pero debe aprender a resolver más simple. Es lo que decía, ¿no? Te recupera una pelota que decís, bien Soto, y sale y la regala al rival. Y vos decís, pero, la pucha, ¿pulís eso? Por eso digo, ¿ves? Ya se lo empieza a ver desde otra perspectiva a Alexis Soto, ¿eh? Y la defensa, cuando la tengamos completa, se afianza. Vuelve Adonis, no está Colombo. Hoy estaba Colombo, no estaba Adonis. Hay que ir de a poco, pero yo creo que tiene que ver por una cuestión más de ambición respecto a buscar puntos y ahí Defensa va a seguir sumando. Pero hay que bancar a este técnico, hay que bancar al equipo. Defensa viene bien, Defensa no pierde. Defensa a un rival que está perdiendo campeonato como Racing le mereció ganar, le ganó de hecho, ¿eh? Pero el VAR y el árbitro se lo negaron. Tuvo un partido justo, moderado, frente a Rosario Central. No perdió, insisto, hasta lo pudo ganar. Se evaluará, a ver, debe matarse laburando entre semana Bakary. Y yo creo que pulirá detalles. Yo creo que él, más que nosotros, debe ser crítico de lo que sucede dentro del terreno de juego. A veces pasa por cuestiones individuales que no terminan trasladando lo que él pide, que sí lo hacen en la semana y no salen en el partido.
A veces tiene que ver con cuestiones tácticas, como estos que marcamos, de que el equipo estaba muy tirado atrás, el medio algo partido. Entonces, son cuestiones que va a ir evaluando y va a ir mejorando seguramente Bakary, que da la sensación que trabaja muy bien, ¿no? A mí me gusta esto del previo al partido, que los hace practicar definición, lo hace jugar un loco, una marcadita, dirían en el barrio, un 25, para que se diviertan un rato antes de arrancar el partido. El sábado exponemos en Defensa Solidario junto al pueblo maradoniano, nos dice Museo Defensista. Ah, está Defensa Solidario, Defensa Social, en el Tito Tomás. ¿Ya es este sábado? Rápido, ¿eh? El jueves vamos a pasar bien los detalles, querido Luigi, o no sé quién está detrás de Museo Defensista. Querido hincha X, ¿eh? Pero bueno, ahí está, va a estar exponiendo. Mirá qué lindo, Museo Defensista exponiendo en el Tito Tomadelo. Vamos a ver si hacemos la cobertura, si voy yo o va Juani, o la mandamos a Noé, no sé. Alguno de Solo Defensa va a estar ahí, dando la nota. Ya no voy a donar sangre, ya doné la otra vez, ya no voy. Vamos todos, dice Noé. Bueno, rico sándwich, rica, rica carne, hicieron la última vez, ¿no? Que era Bondiola, ¿no? Riquísimo, riquísimo. Se podían pagar con Mercado Pago, todo, ideal, ideal. Cardona muy bien hasta que jugó, dice. No, Dani. Marco dice, Colombo que se replantee frío la macana que hizo hoy y varias expulsiones, ya es muy calentón. Es lo que quería marcar, ¿no? Es como que se está excediendo un poco Nazareno. Tiene que ver con la ímpetu de cada jugador. Daniel Maciel, buen programa, amigo, feliz 10 del 10 para todos. Aguante el DF Diego Maradona. Rubén nos dice, buenas, buenas, ¿qué les pasa a los jugadores? Volvieron a los quilombos. No, no, a ver, entraron en la calentura esta de los jugadores de Central, que no hay que entrar, las provocaciones permanentes. ¿Qué pasa con Ríos que no juega? Dice Leonel Aguirre, pero dijo nunca nadie, ¿no? Leo, cuestiones físicas. Todavía no han informado públicamente qué es lo que tiene, pero en teoría serían estas cuestiones físicas que ha pasado a lo largo del campeonato. Lesiones X, que no se puede saber qué es, pero que terminan dejándolo fuera de alguna concentración. El señor Thompson está tras el teclado, dice un defensista. Me mata. Gustavo Ferrer, recuerdo Soto jugando para otro equipo. Defensa le robó una pelota y fue gol. Por eso en defensa, un poco más arriba, dice que lo quiere José Ferrer. Bueno, amigos, me voy a ir despidiendo. A los ídolos hay que cuidarlos y el Cholo es uno. A mí dámelo siempre el Cholo, así vengan una pierna. Amigos, me voy, me voy, me voy, me voy. Hoy una jornada súper defensista. Se quedarán con los amigos de Estilo Defensa, se quedarán con Defensa Debate, con todos los medios partidarios que siempre de este lado, como decimos, háganse socios, sigan a los medios partidarios, que somos los que seguimos a Defensa con mucho amor, con mucha pasión, todo a pulmón, y siempre queremos verlo bien a nuestro club. No como los mercaderes, no como, bueno, lógicamente estos medios masivos que cubren a Boca y a River y vienen Defensa de última y te dan encima. ¿Te acuerdas de la Recopa? ¿Qué cobertura hicieron de la Recopa? ¿Eh? Ni bolilla. Hasta llegaron a decir que en 2021 Defensa, el fútbol argentino no había ganado nada porque Boca y River no habían ganado nada. Y Defensa había salido campeón de la Sudamericana, de la Recopa. Bueno. Señores, me voy, me voy. Me hacen largar la lengua. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué? Bray Rivera, no se va, váyase, señor. ¿Por qué no ponen al uruguayo? Dice, para dar más juego, porque Duarte es muy flojo los dos encuentros. Bueno, hay que tener paciencia, Gallito, también. Que por sendas molestias seguramente debe ser que ha mermado el rendimiento, pero sabemos todo lo que puede darle el gallito a Defensa y Justicia. Amigos, será hasta el jueves a las 7 de la tarde, los espero, ¿eh? El próximo jueves hablaremos de todo lo que se vendrá frente a Unión y todas las novedades que recorrerán el mundo defensa desde lo que dejó el partido con Central hasta el jueves que nos reencontremos. Abrazo grande, arriba siempre la familia defensista, que viva Defensa y Justicia, que viva la familia del DF. Y siempre bancando a estos colores y a este escudo, ¿eh? Empató Defensa, no perdió. Y esto es también para celebrar, queridos amigos, los que están en la casa esperando cualquier excusa. Abrazo grande y será hasta cualquier momento. Piensen. Los domingos debemos salir y aquí con los trapos me pongo a saltar.